hacia Pimbalo para conquistar el título, pero el Mosco se acerca. Oh, no había nadie en casa. Se aparta, Ramayá la lanza. Tremenda lanza que parte. A fin en dos, engancha con cobertura 1-2 y la victoria es de Roman Reigns. Pero cuidado, está acechando Braun Strowman. Roman Reigns con el maletín y el contrato de dinero del banco está en el ring. Suspenso absoluto. Bueno, él dijo que iba a atacar por la espalda. Suspenso absoluto. Y viene de frente con patada brutal al abdomen para Roman Reigns. Perro que ladra no muerde, y si muerde lo aseguro. Se está haciendo efectiva la oportunidad. Lo está haciendo. Es oficial, amigos. Braun Strowman intenta quitar el campeonato universal en este momento a Roman Reigns. Estamos caballeros. Braun Strowman está haciendo efectivo su contrato de Money in the Bank. Dios mío. Esto, amigos, es prácticamente una derrota garantizada para Roman Reigns. ¿Shield? ¿Qué? La música del escudo viene. Seth Rollins y Dean Ambrose. ¡No! ¡Dios mío! ¡Siervo la gorda! Esto no es justo. Esto no es justo. Esto no está bien. Esto no está bien. La jauría de la justicia. Esto no está bien. Y Kurt Angle, en su totalidad, merodeando el ring. ¿Y tú crees que Roman debía estar contento y feliz por eso? Él es un campeón que pelea. ¿Cómo lo están dejando sus amigos? Pero ahora Braun Strowman tiene que preocuparse de dos individuos más, además del campeón que está maltrecho. ¡Eso no está bien! ¡Eso no está bien! Él tiene el derecho a ser efectivo su contrato de Money in the Bank. El escudo está aquí protegiendo a su hermano. ¡Qué feo! Dean Ambrose y Seth Rollins. Llenándose la boca que es un campeón que pelea, que sí va a ser un hombre que todas las semanas va a defender su título. ¿Y necesita un escudo? Y el hombre, digamos, el monstruo más dominante en la historia posiblemente de WWE, se encuentra en el ring rodeado de la tripleta más dominante en la historia reciente de la industria. Es tremendo lo que estás diciendo, pero ¿te parece justo y correcto? ¿Te parece que esté pasando esto? ¡Arremete! No. Se lo encima Roman y le cae encima también el dueto de Rollins y Dean Ambrose. Y también conecta a Roman, empujan a Rollins, lo tiran al piso. La derecha del superhombre, cortesía del campeón. Clipeada cortesía de Dino. Patada, sube patada, mentón, cortesía de Seth. Funcionando a la perfección. La triple talazo afuera, Braun Strowman. Un campeón universal y un campeón intercontinental. ¡Qué momento, qué momento! Dando este ejemplo. Cuidado, márquense el camino, muchachos. El plático está preparando el camino, el terreno. Como en los viejos tiempos. Seth Rollins. Strowman en el piso recibiendo una tunda a manos de Ambrose y Rollins. Pero recuerden ustedes que el hombre que levantaba a las víctimas para el bombazo de fuerza triple era Roman Reigns. A ver si lo puede hacer. Esto es un capítulo inconcluso porque antes de que Dino se enfermara o se dañara su cuerpo, ¿será posible? Por la lesión, esto estaba a punto de pasar. Regresa Dino y pasa. Él es la ¿será manzana de la victoria? ¡Será patada para Roman Reigns por parte de Braun! Está batallando de vuelta el monstruo entre hombres. Empuja a Dino y a Seth, tiene la lanza de Roman Reigns que parte casi en dos a Braun Strowman. Ya no hay más nada que hacer. Será muy monstruo, pero sí, son demasiados. La mayoría en América finalmente parece imponerse. Queda la merced del escudo ahora. Ruge Roman. Y viene y lo vamos a ver. Esa historia increíble lo que estamos presenciando. La víctima es Braun Strowman, el monstruo entre hombres. El bombazo de fuerza triple. Atravesando la mesa, Strowman. ¿Te parece, Cabrera, con la emoción que te escucho, que esto es correcto?